Para mí la fotografía inicia mucho antes de encender tu cámara, y no sé cuándo finaliza. Pero para el creador confío que verla impresa en un periódico, colgada en una pared o publicada en un libro, es una satisfacción pura. Hoy tomé una fotografía, y fui a RAW, con Rolando Alfaro. Aquel es laboratorista, tiene bastantes años ya en el rollo. Alcanzó para conversar sobre la importancia de la impresión y un poco de la fotografía misma. Pienso, luego disparo. Pero ahí no termina la fotografía. Ahora ese archivo digital lo tengo que convertir en papel. Y ese es el segundo paso. RAW está en la zona 10. Y acá es donde lo digital se vuelve carne. ¿Por qué es importante imprimir? Definitivamente porque estamos guardando, estamos imprimiendo historia, estamos dejando historia para nuestras generaciones venideras. Si ustedes ven, por ejemplo, algo que he estado posteando yo en la página de la empresa de RAW, es que las series de Netflix, las películas, si vemos y ponemos atención, siempre en cualquier película, en cualquier serie, hay fotografías impresas, hay fotografías colgadas en las paredes, hay fotografías, hay personajes o familias, depende de la serie que se esté viendo, que se sientan a ver un álbum de fotos, o en la película, en la serie, cuando alguien muere o no está con la familia, siempre recurren a las fotografías impresas para recordar a esa persona. Eso es lo importante de imprimir, porque estamos dejando historia. La historia se está perdiendo si no imprimimos. Estamos dejando un recuerdo. Nosotros acá hacemos, por ejemplo, escaneamos negativos antiguos, películas incluso de lata, de 8 milímetros, escaneamos VHS, escaneamos fotos antiguas. Por nuestras manos han pasado fotos con más de 100 años de antigüedad de personas que quieren recuperar ese recuerdo de sus familias y que conocen a sus familias porque esa foto está impresa. Si esa foto no estuviera impresa, no sabrían o no sabrían cómo fue su abuelo, su tatarabuelo o esa persona que ya no está con ellos. RAW es un laboratorio de revelado e impresión de fotografía análoga y digital. Profesional, como les digo, pues son 30 años, más de 30 años de experiencia. RAW actualmente en el mercado, pues tenemos 5 años de existir desde que se creó la empresa, pero la experiencia es de más de 30 años. Y nos dedicamos a la impresión y revelado de fotografías, incluso de gran formato, con papeles fine art, finos a nivel mundial, equipos de última tecnología. Siempre tratamos de ir a la vanguardia y de tener los mejores equipos, calidad de químicos, calidad de tintas, calidad de papeles. Incluso acabamos de adquirir un equipo y estaba leyendo parte de las propiedades del equipo. Y por ejemplo, las tintas que usa este equipo están garantizadas para que duren las de color 200 años y las de blanco y negro 400 años. Y los papeles, de una manera bien impresa y cuidados como requiere la marca, pueden durar hasta 75 o 100 años de vida. Una foto impresa, imagínense. Sí, es importante. Por ejemplo, yo hago una analogía, pez y pescado. Muchas personas, cuando íbamos al río de niños o al mar, y miren un pescado, no, ese es un pez, porque todavía está dentro del agua. Cuando vos ya lo tenés en la mano, en el anzuelo, o en un plato cocinado o frito, ese ya es pescado. Y es lo mismo para mí con la fotografía. La fotografía, mientras esté en tu cámara, mientras esté en tu tarjeta SD, mientras esté en tu disco duro, en la nube o en la computadora, es un pez. Cuando ya está impresa, enmarcada y colgada en una pared, ese es tu pescado. El antepenúltimo paso lo realicé en la zona 1, en la marquería, con Josué Obando. Él me contó algo sobre el enmarcado. Al ponerlo en la pared, tiene que verse hermoso. No es solo de poner un marco, digamos, de color negro, blanco, sino algo que resalte la obra en sí, que lo vista, que se mira elegante, que no sea solo un lunar ahí en la pared, sino que juegue con la decoración del ambiente en donde se vaya a colocar. Tengo 23 años de hacer marcos, empecé en una empresa grande, mi mamá trabajaba ahí, me metieron de ayudante, aprendí rápido y mi mamá me pasó los conocimientos. Cuando yo inicié, empezaba el tema de los colores. Empezábamos a mezclar colores, a sacar acabados, los guachados, los caspeados. Eso fue un boom en ese entonces. Y poco a poco fue cambiando el material de los enmarcados, ¿verdad? Ahora hay dos tipos de enmarcados. Se trabaja en madera,
clientes que prefieren la madera y el PVC, que la madera es un poco más tardado de trabajar porque lleva otro proceso, lleva lijado, pintado, acabado, y el PVC pues viene ya prefabricado, pero también es delicado a la hora de trabajarlo. Fíjate que los amateur, podríamos decir, marcan mucha fotografía así de familia, recuerditos. También tengo gente que marca artistas, que marcan óleos, pasteles, carboncillo, lápiz, acrílicos, mucha obra de arte, también de artistas famosos, Nena, Resinos, Zipagná de León. El tema de la fotografía, tengo personas que marcan eventos, 15 de septiembre, 15 años, bodas, lo tuyo, por ejemplo, que es análogo, vamos, de calle. Entonces hay personas que sí, aquí se marca mucho la fotografía, ¿vamos? Y es lo que marcamos más, como los títulos, ¿vamos? Que siempre están graduando y nos viene con el recuerdo del título y la foto del graduando, ¿verdad? Como inmortalizar un recuerdo, es un momento, es lo único que al final te queda de lo vivido, ¿verdad? La experiencia que tenemos. Y la vez pasada vino un cliente en un taxi, venía con una fotografía y me pidió un cuadro especial. Yo le digo, mire, ese cuadro no le va. Sí, es que no me alcanza para más. Y es que lo quiero inmortalizarme. Te voy a contar un poco la historia. Me dijo, fíjate que este es un amigo que es luchador, pero esta es la única fotografía que yo lo tengo sin máscara. Entonces solo yo sé quién es este luchador, babos. Aquí termina el negocio, la entrega.